Buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo programa de La Luna Misteriosa, un programa de Curiosidad CV que hablamos y tratamos la parte científica de la zona misteriosa, una zona misteriosa que a veces nos encoge el alma. Y hoy lo hacemos al lado de un castillo, un castillo muy especial, localizado el año 1167, cuando los señores de Claramún. Autorizaron a Bernard de Vivé para dárselo a Pont de Far y a su mujer para que lo ocuparan con toda su población durante el siglo XIII. Después pasó a la Señoría de Montoliu durante el año 1314 y pasó finalmente al rey Jaime II, un castillo que nos alumbrará nuestra alma y hará que nuestras papilas gustativas de la historia y del misterio vengan a nosotros de una forma espectacular. No sé lo que podremos ver aquí, no sé lo que os podremos enseñar. No sabemos ni siquiera si captaremos psicofonías, captaremos cosas extrañas o simplemente captaremos la historia de este sitio tan emblemático y especial. Un sitio que como siempre no desvelaremos su ubicación para evitar vandalismos y masificaciones innecesarias. Y lo explicamos aquí desde nuestra luna misteriosa en Curiositas TV. Hasta ahora amigos. Pues bien amigos, estamos aquí en este castillo de Vaisgaya, un sitio que no os decimos su ubicación exacta, que os hemos explicado más o menos su historia. Y lo hacemos levantándonos y escalando hasta uno de los sitios más emblemáticos de este castillo, que es su testimonio. Una especie de agujero donde recoge el testimonio de cuándo, por qué y quién fundó y dio la voz de este pueblo, casi olvidado que mucha gente desconoce, un pueblo de artistas que os explicaremos aquí desde nuestra luna misteriosa. Y era necesario explicaros la historia de este sitio, donde se guarda un importante documento de este pueblo, donde también podemos encontrar una escultura, una escultura como mucha los artistas que aquí hay, que nos llega hasta lo más profundo, una historia de un cuadrado mágico que nos llevará hasta el mundo del misterio, que aquí os explicaremos. Seguimos nuestro camino. Un camino en el cual lo primero que encontramos es una pila. Una antigua pila donde seguramente se almacenaba el aceite o el grano. Y un lago lleno de peces y de ranas que os alumbrará el camino y hará que este camino hasta este castillo tan especial os ilumine su camino. Podemos ver carpas, ranas, tranquilidad, paz, mucha paz. Pero nosotros vamos a ir haciendo nuestro camino, midiendo con nuestra cámara termográfica y también nuestros sensores. Mirad a mí, amigos, aquí la radiación es muy baja, 3.000, 4.000. 6.000 ahora mismo, por tanto, es una reacción baja, no es una reacción alta. Pero bueno, vamos a seguir viajando a este maravilloso castillo de mano de nuestra cámara. Adelante, por favor, muéstranos este espectacular sitio. Bien amigos, pues ya veis estas escaleras, pero lo más alucinante es de donde salimos o de donde entramos. Un túnel que nos lleva a las mismas entrañas de este fenomenal castillo. Un túnel que seguramente antiguamente sería para escapar de los enemigos que asediaban esta estructura medieval y defender así sus vidas. Un túnel el cual nos deja... Alucinante nuestra imaginación. Y ahora nos dirigimos ya, una vez viendo el típico de túnel de fortaleza, a lo más alto del castillo. Seguidme, amigos. Escala hasta el cielo, como reza esta escultura Scalidei. Una escultura de Félix Lozano en el cual nos podemos sentar, ver las murallas de este destruido castillo. Un castillo aquí donde las esculturas de los artistas locales nos dan la bienvenida al subir hacia él. Y ahora seguimos nuestra escalada hasta lo más alto de esas murallas a través de nuestro programa La Luna Misteriosa. Bien amigos, estáis es en un sitio mágico, un sitio que podéis ver las luces de los pueblos en la oscuridad, unas luces que alumbran nuestra alma y que justamente donde me podéis ver situado hay otro túnel que está protegido por una higuera, una higuera que busca entre sus raíces esa agua para poder seguir viviendo, una higuera que hace de puerta a este túnel de este magnífico castillo que hoy os enseñamos aquí. Hemos llegado a una de las partes más elocuentes de nuestro castillo, la puerta del templo, la puerta del descanso eterno, la puerta donde las almas y los cuerpos se funden con la arena, unos cuerpos que desaparecen como empezaron. Del polvo venimos y en polvo nos convertimos. Una frase en la cual se dicen los entierros y que justo aquí tiene su sentido una frase en la cual damos en la puerta de este fenomenal cementerio a pies de este castillo en el cual vamos a visitar. Es donde pondremos nuestra cámara de visión nocturna. Pondremos también nuestros sensores de movimiento, nuestros campos de calor, como estamos comprobando está todo en condición, no hay nada, la roca simplemente está al rojo vivo, eso es del sol, simplemente, pero en la puerta no se absorba ninguna anomalía de calor ni de... pero bueno, todo es así, pondremos nuestras cámaras, eh, compañera, acompáñame aquí, ven aquí, Eh, no sé si se lo capta la cámara. ¿Lo está captando la cámara? Sí. Dentro del cementerio tenemos una figura ahora mismo, ha salido de color. Y se esconde y vuelve a salir. ¿Lo ves, compañera? Uh -huh. Curioso, ¿eh? Pondremos aquí la cámara térmica, porque la cámara térmica, la cámara nocturna, perdón, porque tenemos un gran, un gran campo de calor. Y además, con movimiento dentro de la puerta del cementerio. Curioso, un dato muy, muy curioso. No decimos que sea nada paranormal, ni nada del otro mundo, ni que sea de un espíritu, ni sea. Pero realmente es muy, muy, muy curioso. Vamos a seguir nuestra investigación para arriba, hasta llegar arriba del castillo, donde encontramos la segunda puerta de este cementerio. La verdad, que la sensación, no sé si estás de acuerdo, compañera, es de tranquilidad, de paz. No se nota nada raro, no se notan aquellas vibraciones negativas que notemos, por ejemplo, en el último programa. Pero la verdad, que sí, que si hay evidencia de calor dentro del cementerio, cosa que está cerrado, totalmente cerrado. O sea, no hay nada. Aquí sí, en, este, en esta parte del cementerio sí que no se ve nada. La pantalla es totalmente oscura, no hay. No hay... No hay ningún tipo de, de calor que podamos observar. No hay ningún tipo de, 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 de movimiento térmico. Y bueno, y ahora vamos a la parte más interesante. Vamos a visitar este magnífico castillo que está en ruinas y lo hacemos a través de una escalera. Antiguamente había que hacerlo escalando. Mira, hoy por suerte nos han puesto una escalera, ¿no? Pero bueno, vamos a subir. Ten cuidado, compañera, al subir cuando subas. Desde luego tenemos, compañera, una vista privilegiada del cementerio desde aquí arriba al castillo. ¿eh? Es alucinante. ¿eh? Es precioso. La cámara térmica no, no marca nada ahora mismo. Dentro del cementerio. Bueno, sí, mira. Pero bueno, eso creo que es la pared que fue elaborado del sol, pero no es un movimiento, es simplemente una pared eh, con resto de calor de, de, de darle todo el día al sol. Eh. No es ningún, ningún supongo que es lo mismo que hemos marcado abajo. Lo que pasa como abajo viene las la reja, se si hacían esas sombras, parecía que tuviera movimiento, pero no, se ve claramente que el calor que sale del cementerio es de, del mismo sol. ¿no? Vamos a seguir lo que es la, el castillo. Cuidado porque es una zona muy peligrosa, porque el castillo está totalmente derruido, solamente queda el antiguo suelo. Y bueno, hay ramas, hay piedras, hay las antiguas escaleras en las que podemos tropezar y hacernos daño. Desde luego la zona es espectacular, ¿eh? es una zona que, que da un aire libre a la imaginación, en la cual puedes montar miles de historias, ¿no? pero realmente hay que decir lo que lo que se ve y lo que hay no mirad las vistas que tenemos desde aquí no me digáis que no es espectacular es espectacular es un, uno de los puntos más altos que hay eh, yo voy a oscuras si me voy a matar <laughs> No hay ningún tipo de actividad de calor en el castillo, ninguno. Absolutamente ninguno. La radiación también es muy floja, no hay una radiación alta como otras veces, como he captado mucho, mucho, mucha radiación. Y justo aquí, donde yo me voy a parar, si enfocas, compañera pasa que alguien se ha llevado la placa, es, es curioso, había una plaquita aquí de, de punto geológico y alguien se la ha llevado. Es lo que decimos de las. Había una punta, una, una plaquita aquí que marcaba el punto geológico eh, y alguien ha venido y la ha expropiado, se ha llevado la placa a su casa. Es lo que decimos, ¿no? De no decir dónde estamos, pues después pasan estas cosas. En el cual te indica la, la latitud, te indica la altitud y te indica el punto geológico donde estás situado. Y alguien, pues mira, le ha hecho gracia la plaquita y se la ha llevado a su casa. Qué triste, de verdad, qué triste. Por eso no nunca decimos los sitios donde estamos, ¿eh? Tenéis aquí una vista fenomenal de casi toda la Tarragona de, y de este fenomenal cementerio que nos, nos, ha, nos, ha, nos ha cautivado, ¿no? Vamos a intentar hacer unas psicofonías por aquí, compañera. Aunque no tengo mucha calma, pero tengo ganas de hacer aquí un poco de, un poco de investigación. Más que nada por, 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 por ver lo que nos podemos encontrar. ¿eh? No creo que haya nada, ya lo adelanto. Pero bueno, nunca se sabe. Encendemos los micros. Empezamos las pruebas psicofónicas. Buenas noches. ¿Hay alguien aquí? que quiera hablar con nosotros o se quiera comunicar. ¿Estuviste en este castillo? ¿Sabes qué año es? ¿Necesitas algo? ¿Te podemos ayudar? ¿Cuál es tu nombre? defendiste estas murallas, molesta que estemos aquí. Muy pues bien amigos, hemos hecho la primera prueba psicofónica, ahora vamos a seguir grabando en lo que es todo lo que es el cementerio, en las dos puertas y vamos a ver si sacamos algo en claro. Aquí en el castillo evidentemente no teóricamente no ha salido nada, después escucharemos los audios y os lo explicaremos, pero vamos a ver qué podemos encontrar en la puerta del castillo. Es un sitio que se nota mucha paz, mucha tranquilidad. Sí, que hay momentos que parecen que hayan cambios y puntuales de temperatura de un lado a otro. También lo puede hacer el ambiente. Recordamos que estamos en uno de los puntos geográficos más altos de Tarragona. De aquí podemos divisar prácticamente toda, todo lo que es Tarragona. Y estamos al lado del cementerio, evidentemente. Pero no quiere decir que por ello tengan que suceder cosas extrañas ni nos tengan que salir los fantasmas volando o dando palmas como dice muchas veces la compañera vamos a ver qué podemos captar aquí desde luego aquí compañeras si te asomas aquí tienes una vista privilegiada de este peculiar cementerio muy pequeño muy pequeño Evidentemente la población son cuatro casas la población son cuatro casas y es difícil bueno pues, se nos acaba de apagar la cámara o sea la cámara, es, es, foco. el foco, sí, sí, es curioso. ¿eh? Eh, para, para, la grabación y seguimos. Buenas noches, ¿hay alguien aquí que quiera hablar con nosotros o se quiera comunicar? ¿Estuviste en este castillo? ¿Sabes? ¿Qué año es? ¿Necesitas algo? ¿Te podemos ayudar? ¿Cuál es tu nombre? ¿Defendiste estas murallas? ¿Molestá que estemos aquí? Buenas, ¿hay alguien aquí que quiera hablar con nosotros? ¿Hay alguien en este campo santo que nos quiera decir o explicar o necesite algo? ¿Necesitáis hablar con nosotros? ¿Sabéis en la fecha que fallecisteis? ¿Sabéis el año que estamos? ¿Os molesta que estemos aquí perturbando vuestro silencio? ¿Hay algo que podamos hacer por vosotros o podamos ayudaros? ¿Cuántos sois? ¿Queréis que nos vayamos? ¿Hay alguien que quiera decir algo a esta última pregunta? cuál es tu nombre hay alguien aquí que quiera comunicarse con nosotros puedo leer el nombre de casimiro san roma y yago ¿Estás aquí? ¿Hay alguien de esta cripta que quiera comunicarse o decirnos cualquier tipo de cosa? ¿Quieres hablar con nosotros? ¿Podemos ayudarte? ¿Cuántos estáis aquí? ¿Quieres que nos vayamos? Oh, por finalizada esta prueba psicofónica. Pues bien, amigos, en estos vídeos que acabáis de ver eh, hemos tenido que sobreponer el audio porque realmente no se escuchaba nada. Siempre íbamos grabando nuevamente con, con unos aparatos todo lo que grabamos de voz por si las cámaras fallan, pero es que nos fallaron automáticamente tanto las grabadoras que teníamos aparte como las grabadoras y el micro. Eh, puede fallar una cosa, pero no las dos y nos dejaron totalmente a, a, a sordos sin poder escuchar y, y también mudos sin poder expresar lo que estábamos viendo y, y, y sintiendo en ese momento eh, podéis ver los vídeos pero no podéis escuchar lo que hablábamos es una pena pero bueno intentamos explicaros eh, todo lo que vimos aquí donde me estáis viendo a mí ahora aquí es donde yo y la compañera tuvimos aquella sensación de ahogo que lo veréis en el próximo vídeo en blanco y negro con la cámara de, de infrarrojos y que ahora mostramos a continuación. Bien amigos, ponemos a vuestra disposición nuestra máquina más tecnológica, la cámara o videocámara de visión nocturna, una cámara que puede ver en la oscuridad incluso con luminosidad totalmente cero. Por suerte hay farolas y también ilumina un poquito más, pero no hacen falta para esta cámara. Esta cámara sirve para ver sombras que el ojo humano o la otra cámara no lo ve. Hemos querido subir con la cámara aquí porque tanto yo y la compañera hemos notado una sensación como si nos apretaran la boca del estómago. Y nos oprimieran los pulmones. Eh, psicofonías, hemos oído algún golpe, hemos oído un sí, muy tenue, pero a una de las preguntas que hacíamos, si os podíamos ayudar, han dicho que sí, muy tenue. Golpes metálicos en alguna de las preguntas, Si me a cuento, porque no hay, nada, no, hay, no hay nada que pueda dar golpes. Olor a incienso y también a cera. Y eso no es normal. Entonces hemos decidido subir la cámara de visión nocturna y ver si captamos algo que se escape de la lógica de nuestros ojos y de la cámara de 4K que normalmente usamos para grabar. Compañera, acércate dentro del cementerio, por favor. Haremos tres grabaciones muy cortas: una desde dentro del cementerio, desde la puerta, la otra en la otra puerta y en la cripta donde hemos escuchado esas voces. Intenta mantener la imagen fija dentro del cementerio, entre los barrotes, y a ver si podemos captar alguna sombra, alguna cosa que nos diga... Y no sabemos por qué. Bien, no sabemos por qué. Estábamos grabando y automáticamente cuando hemos introducido la cámara dentro del cementerio. Se ha apagado la cámara automáticamente sin tocar ningún tipo de botón. Casualidades, no lo sabemos, pero curioso lo es. Mantén la cámara en posición, compañera. No se observa ningún tipo de sombra, no se observa nada. Vale, vamos a cambiar la cámara de sitio. Vale, muy bien. Sí, lo que antes se ha cortado, se ha cortado. Vamos a subir misma arriba a la segunda puerta de este cementerio. Es en esta segunda puerta donde hemos oído un sí, muy tenue. Lo hemos tenido que escuchar casi 20 veces para poder escucharlo con los cascos a tope. Y bueno, hemos escuchado ese sí. Hagamos la misma operación, intentamos intentar dentro y captar todo lo que es perfecto. Estamos ahora mismo a través de la reja dentro del cementerio, al lado de los nichos, como podéis ver. Nichos muy pequeños. Tenemos una tumba también en el suelo de abajo, una cruz y unas flores. Y desde luego aquí no hay nada que esté encendido en el cual nos dé ese olor a incienso. No hay nada que nos dé ese olor a incienso y a, y a, y a, y a cera que hemos oído antes. No hay nada encendido. Nos ha apagado algo, ¿no, verdad, compañera? La GoPro se ha vuelto a apagar. La GoPro, ¿verdad? Se nos están comiendo las baterías que da gusto. Es la tercera batería que utilizamos. Y esta es la segunda batería de esta cámara cuando no la hemos usado para nada y estaba la batería al 100%. Sí, sí, y se la ha comido, se, se la ha comido. No, no, tiene batería. Se la ha comido. Sí, se pone a grabar sola, eso es lo que hemos visto. La que subíamos encendió sola y ahora se ha apagado. Dejemos esta zona ya, dejemos descansar a los que están, o los que no están y vamos directa, directamente Sí, cuesta. Vamos a la, a, la, a, la cri, a la cripta, que es donde también hemos oído esos golpes secos, unos golpes como si sonara un martillo e incluso un chasquido de dedos. Y bueno, y nos ha sorprendido. Ya. No, no, se está encendiendo y apagando sola, doy fe de ello, doy fe de ello. Misma compañera no, no, no cabemos no cabemos los dos por tanto te dejo que subas tú arriba a la cripta pues es una cripta con varias varios nichos aquí en el lateral y dentro hay también algún enterramiento la compañía aquí tendrá mucho más fácil Incluso subiendo la piedra que tienes a tu izquierda, compañera, puedes grabar desde arriba el cementerio. Tendrás mucha más facilidad para, para poder grabar con la cámara desde ahí arriba. Correcto, ahí. Está haciendo alpinista ahora mismo la compañera. ¿eh? No lo veis en cámara, pero bueno, yo os lo explico para que os hagáis una idea. Para que tengáis vosotros la mejor captura de pantalla. Tanto la voz como la imagen es a sonido real, por tanto, todo lo que veis lo estoy acompañando yo con mi voz. Y desde luego, desde aquí arriba, compañera, debes tener unas vistas fantásticas de todo el pueblo, ¿no? De donde estamos. Si alumbras, si alumbras para ahí y tenemos la posibilidad con la luz, con este tipo de cámara, de verlo, es impresionante. No sé si se ve, compañera. Se ve peor. Sí, bueno, es, es, la verdad que la vista es preciosa y espectacular. Evidentemente las cámaras muchas veces no nos enseñan las maravillas que tenemos delante nuestro por luminosidad, porque, por, por, porque están lejos y el ojo humano a veces llega mucho más lejos que una cámara, pero podéis ver que es un sitio espectacular. Compañera, creo que el experimento que hemos hecho ya está. Ahora revisaremos las imágenes. Y veremos si, si la imagen en blanco y negro en visión nocturna ha podido captar algún tipo de energía, algún tipo de sombra, algún tipo de cosa que se nos escapa a la simple vista, pero que realmente estas cámaras, eh, que son espectaculares, eh, nos pueden enseñar mucho más allá de lo que el, el ojo humano ve, ¿no? Y a más de noche, ¿no? simplemente pues vamos a ver ahora vamos a acercarnos otra vez al punto de control y a ver lo que podemos encontrar compañera cali nos vamos para abajo vamos, ahí. bien compañeros estábamos aquí haciendo la prueba científica o no científica, con la Spirit Box. Sabemos que la Spirit Box no es una cosa científica en la cual se pueda demostrar realmente que son voces, pero lo más curioso que hemos sentido, tanto mi compañera como yo, tanto Cali como yo, hemos sentido como si nos tocaban toda la piel de gallina y la hemos puesto en marcha, pues la teníamos encima. Hemos preguntado si nos estaban tocando, nos han dicho que sí. Hemos preguntado que quién eran y nos ha dicho el nombre de Said. Hemos saludado con Salam Malekum y, y ha contestado, Salam Malekum, Salam. O sea, bien claro. Y después nos ha salido una, una mujer, una violeta, en el cual yo he notado que me arañaban la espalda, me tocaban, y al preguntarle, ¿me estás tocando? He dicho, claramente, sí. Casualidad, no lo sabemos, pero que está grabado, o sea, es que es alucinante. Y ahora vamos a hacerlo, porque claro, teníamos la cámara apagada y no hemos podido captar este momento, ¿no? Sí en audio, pero no lo hemos captado en, en vídeo. Y ahora vamos a intentar contactar otra vez con este con este chico, porque... O lo que sea, porque es que es importante, porque ha sido alucinante esta experiencia. Uh, Me dejo a ti. Hola, buenas noches. ¿Hay alguien que se quiera hacer presente y comunicarse con nosotros? Sí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Podrías decirnos tu nombre, por favor? ¿O nuestro nombre? ¿Said, eres tú? No, no es su voz. No es su voz. ¿Said, estás aquí con nosotros? Salam aleikum. Se ha ido, se ha ido. Se ha ido la pantalla. Si, sí, se ha ido hasta la pantalla, flipante Se ha ido la pantalla del teléfono Sí, sí, se nos ha apagado el teléfono Bueno chicos, esperad un momento que se nos ha ido la pantalla Se nos ha apagado apaga el teléfono, la, la aplicación del, 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 del Spirit Box, alucinante, sí hoy están fallando todos los parámetros se creo. Vale, volvemos a estar Hola, buenas noches Lo hemos captado allí, eh Vamos para atrás Vamos no, para atrás, estábamos ahí al lado de los de los de la farola casi casi. La esta se ha apagado. Aquí ha sido, ¿no? Otra vez. Vale, intenta contactar, no te muevas. Intenta conectarlo aquí. No te muevas, no te muevas. Sí. Pregunta por Said, a ver. Hola, buenas tardes. ¿Said, estás aquí? No. No es no su voz. No es su voz, ¿no? No sé oye su voz. ¿Said, puedes eh, venir hacia nosotros? No es la misma sensación de antes, que estas se nos la no. saltaron las lágrimas. Si antes no hemos puesto a llorar casi los dos, eh, ha sido alucinante. Pero se han puesto los ojos vidriosos y la piel de gallina entera. Va, lo dejamos aquí porque no no hay más respuestas, eh. Hola buenas noches. Hay alguien que se quiera hacer presente y quiera comunicarse con nosotros. Otra vez. ¿Estás? Cali sí. ¿Cómo te llamas? puedes repetir tu nombre, por favor, que no te entiendo? puedes repetir tu nombre, por favor? te podemos ayudar en algo? sí. si sí, puedes decirnos tu nombre para dirigirnos a ti. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la luna misteriosa a esta mesa de diálogo. Buenas noches y queridas noches, Cali. Buenas noches David. Un día, una noche, un poco especial, ¿eh? Uf, un poco inquietante. Un poco sí, inquietante. ¿Han habido momentos que incluso hemos visto peligrar nuestra integridad física? Y no lo digo en broma. Nos han echado, Cali. Sí, hoy sí, hoy no sé nos han. Nos han echado. Y además, además, no con preguntas directas, sino en un diálogo personal entre cali y yo que los dos notábamos sensaciones muy raras donde es la zona que estábamos a más a más habíamos interactuado con una persona o algo un ser o lo que queráis muy llamarle bien. que daba el nombre de said en árabe y en el cual al preguntarle o, o decirle salam aleikum nos ha contestado vale con salam. O sea, ha sido una respuesta coherente ¿eh? Ya fuera de las casualidades, eso ya empieza a cabrear un poquito. Hemos tenido una sensación de ahogo, como no poder respirar, como si nos apretaran la boca del estómago. Y durante ese tiempo, durante ese tiempo de, de ahogo, la voz de una mujer, ¿verdad? Violeta. Violeta. Lo más curioso, que esta mujer, la voz de una mujer joven, no más de 20 años por su voz, una dulce. y una dulce y agradable, ha eh, interactuado con nosotros juntamente con Said, se iba intercambiando, y había un momento, que yo estaba junto a Cali, estábamos hablando, y he notado que me tocaban la espalda, que me, me, me ponían la mano en la espalda, y automáticamente he mirado a Cali, le he dicho, Cali, me han tocado, y la respuesta a ella de Cali ha sido, has tocado a mi compañero David, y la respuesta Cali. Ha sido, sí. Le toco la espalda y le toco la mejilla. Ha sido, sí, sí, la sensación de tener la espalda y la mejilla que me estaba tocando alguien, como si estuvieran en una caricia. No golpeando, ¿eh? Como una caricia en la cara, pero muy tenue. Y se lo he dicho a Cali, digo, me están tocando tanto la espalda como la cara. Y cuando me hemos preguntado, la respuesta ha sido clara. Sí. Said se ha aparecido en varias ocasiones, en dos puntos. Sí. En dos puntos. Y lo más curioso y el fenómeno más extraño que hemos eh, tenido y sucedido aquí ha sido en una conversación privada entre yo y Cali que estamos decidiendo si seguir grabando la parte de arriba del cementerio o ya retirarnos para aquí la zona de diálogo y una voz ha dicho claramente una palabra que ha sido iros ese iros de una forma contundente ha hecho que nos paráramos y miramos a los ojos y decir los he escuchado y hemos sido los dos, o sea, lo hemos escuchado los dos y, y ha sido alucinante. Pero lo más curioso del caso, que cuando hemos dicho, corremos peligro, la respuesta ha sido... Sí. O sea, ha sido una noche fantástica de sensaciones, eh, de interacciones, en la cual dará mucho que hablar y que nos abre... Las puertas, cosa que no, no abrimos portales, ¿vale? Ni cerramos porque no hacemos brujería, ni cánticos, ni invocamos, simplemente investigamos, ¿vale? Eh, ha sido una noche fantástica, la cual abre esa puerta a volver otro día con muchos más medios. Los sensores de infrarrojos, las cámaras termográficas marcaban mucho calor. Casi 40 grados en zonas que debieran estar como mucho a 20 grados. Y para que os, hagase, por, por que os hagáis una idea, Cali os contará las sensaciones termográficas que hemos tenido y las temperaturas y así también la, la sensación de, de humedad constante. ¿no Cali, ¿qué humedad teníamos, qué temperatura constante teníamos y qué clima teníamos durante toda la investigación? Hemos estado en unas temperaturas de 21.3-21.6 en todo momento. Pero hemos tenido una humedad que no ha bajado del 96%. Es algo brutal de humedad. Mm -hmm. un, Entonces, dato, un dato curioso, perdona, Cali, que hemos olvidado. Cuando, cuando hemos conectado con, con Said, ha habido una cosa que nos ha pasado a los dos. Porque le puede pasar a una persona, pero es que nos ha pasado a los dos: eh, temblores, piel de gallina, de arriba abajo, sí, 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 sí. y una cosa muy curiosa: lágrimas en los ojos, los dos. Sí, se nos pusieron los ojos vidriosos sin ningún tipo de razón. Como si fuéramos a llorar los dos, o sea, sí. ha sido increíble. Pero bueno, volvamos a lo que es el, el tema térmico, a la temperatura, eso constante. Fíjate que han habido cambios de temperaturas en algunas zonas, sobre todo donde nos, nos ha parecido esa voz de Said y de Violeta, ¿no? Violeta, sí. ¿sí? Violeta. Y realmente ha sido, ha sido bastante, bastante curioso, bastante curioso. Es lo que digo, tenemos que volver. Comentaros que hemos dado tres pasadas, aparte de las mediciones que hemos hecho. Y esto que comentó el compañero David, ha sido en la, en la última, estábamos subiendo hacia el cementerio, haciendo de nuevo psicofonías. Nos hemos encontrado con el Said, con Violeta, que era un poco inquietante, y yo quería seguir subiendo. Cuando según íbamos subiendo, dijeron, parar. Sí, parar. Entonces ahí fue donde nos quedábamos los dos titubeando y hablando entre nosotros de qué hacemos subir o no. Porque claro, yo quería subir y David no me dejaba. Es que la sensación Estábamos... de ahogo era muy brutal. Sí, era, era muy fuerte en ese punto. Y cuando hemos preguntado si corríamos peligro, nos han dicho que sí. Yo te he dicho media vuelta para casa. Y Aunque ella, no. la, valiente, la valiente de turno, yo voy para adelante, digo, tira para abajo. ¿Vale? ¿Y faena tengo yo de discutir con David o para que encima de repente nos salga una voz que diga yos entonces nos quedamos los dos mirándonos con dos ojos como dos naranjas me engancho del brazo y nos fuimos para abajo aunque yo hubiera subido igual eh pues bueno amigos esto es lo que ha habido esto es lo que hemos enseñado eh, cuando hay algo lo decimos igual que hoy cuando no hay lo decimos también y simplemente es una investigación intenta ser científica y coherente eh, no buscamos fantasmas simplemente buscamos cosas que no se pueden explicar y hoy nos hemos encontrado con cosas inexplicables y con preguntas y respuestas coherentes a lo que nosotros decíamos que es difícil pero bueno os lo teníamos que contar y así lo hemos hecho os esperamos aquí en el próximo programa de la luna misteriosa tanto Cali como yo a todos vosotros y no olvidaros una cosa suscribiros al programa porque llegarán todos los programas no solamente la luna misteriosa sino también la Biblioteca de la Historia y otros programas que hacemos dentro de Curiosity TV. Como os digo siempre amigos, os queremos y hasta el próximo programa de La Luna Misteriosa. Buenas noches Cali. Chao chicos, buenas noches David.